Muy buenas. Hoy toca un juego corto de terror. El detective Wyatt investiga la desaparición de una empleada doméstica en una casa embrujada. Juego A, Supernatural. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos, suscríbete a mi canal secundario. Tienes los enlaces en la descripción. Detective Wyatt, man, I can't believe I'm talking to you. I've been a huge fan of your work, especially that Sakamoto case. The way you cracked it was pure genius. Your dedication is legendary, and that's why I knew you were the right person to reach out to. I've got this strange situation at my place that's been keeping me up at night. Well, Colton, I appreciate the kind words. Nice to meet you. Now, tell me, what's going on? It's about Mrs. Susan, like I had mentioned in the evening. The lady helping my pregnant fiance, Kaylee, and me around the house. We brought her in because she seemed very lonely. She's practically family, living right next to our house. About a week ago, she disappeared, gone. Not answering calls, missing her usual hours. Disappeared for a week? Yeah, that's definitely cause for concern. Anything unusual about her behavior before she vanished? Yeah, that's the thing. She started acting strangely, calling us by different names, humming these bizarre tunes. It really freaked out Kaylee. She went to stay with her parents for a bit. I couldn't just leave Mrs. Susan alone. I thought maybe it's dementia or something. Can you look into it, Detective? Oh, and don't worry about Bashka. Hopefully, she'll still be sleeping when I get back in a few hours. But I gotta warn you, she can be one noisy little girl sometimes. I understand, Colton. I love dogs, and I'll start an investigation right away. You go be with Kaylee. And about the money, don't worry. You'll find Mrs. Susan. She's been like a grandmother to you two, right? Absolutely, Detective. She's been like family. We don't have much, especially after buying this house. But Mrs. Susan means everything to us, you know? Well, I'm heading straight to Kaylee's parents now. Please, give me a call as soon as you find out anything. We're really worried about her. Comienza tu investigación buscando pistas. Aquí tenemos al perro roncando. No se despierta, ¿no? No. Bien, lo que hay que hacer es encontrar a Susan. Es la que cuida de la casa. Tengo la linterna. Tengo interruptores que se pueden encender y apagar. ¿Y aquí no hay interruptor? Ahí. Habitación principal. Hay muñecos de estos por todas partes. He visto ya un par de ellos. Mira, ahí hay otro. Mueve la cámara para encontrar una pista. Para examinarla, mantén pulsado el botón de zoom. Ten en cuenta que puede haber más de una pista en una ventana gráfica. ¿Otra víctima? Dios, por favor, no. ¿Otra víctima infantil? ¿Desde cuándo? Es que no ha comentado que haya ninguna víctima infantil. These drawings are unsettling.
Leave a child they didn't tell me about? Interesting. Nada más. Cuando has examinado todas las pistas, ya no las puedes volver a examinar. Ya no puedo volver a hacer eso. Eso está bien y no. Mira, otro juguetito de eso. Otro juguete. I can relate. Ya empezamos con las cosas raras. It's so hard to be young these days. I hope everything works out for them. Not now. No, ahora no. La habitación del bebé. Weird symbol. I wonder if it could relate to the case. The same symbol. ¿Esta habitación de quién es? Ultrasound of a child. Probably the client's fiance. But why is it written here? How long do I have to wait? A different date, same ultrasound. This time it says, the truth will come out soon. I have a feeling this case is closely tied to the client's fiancé. No sé qué más me queda por mirar. No puedo salir, ¿verdad? Eso tiene pinta de puzzle. Suena cerca, pero nunca se ve nada. El perro todavía durmiendo, es que no lo despierta ni el huracán que hay fuera. Thank you.
entrada. No sé qué más hacer. Ah, aquí. Almost like my place. Pues qué asco. Really burnt carburetors. Like something's been burning here. Sí, ya vimos arriba que le habían enviado cartas de que los iban a echar de la casa por impago. La luz de esta zona, ¿dónde está? Ahora no hemos descubierto absolutamente nada que tenga que ver con el caso. No sé qué más hacer. He estado en todas las habitaciones, lo he mirado todo. El ordenador me dice que no. I have other things to do. I'd better get back to it. Deja de apagarme las luces. No sé dónde suena. No sé qué hacer. Ah,
Eso, a ver, ¿apareció algo? ¿O fue cosa mía? No. Aquí no hay nada más. No me aparece nada que pueda examinar. No sé qué hacer. Ahí está el interruptor. No sé qué hacer. Y seguir el ruido no es, que no viene de ninguna habitación. Bueno, al menos dice cosas diferentes. Acaba de producirse el único auto aguardado. Ya no hay vuelta atrás. Tienes que enfrentarte. Vale, vale. Ahora, creo que ahora es cuando empieza el juego de verdad. ¿Puedo ahora encender el ordenador? Ah. Están llamando.
No fucking way. If I have to chase down the password for another 2 hours again, I'm out. No me sé la contraseña ni el usuario tampoco. ¿Olvidaste tu contraseña? Oye, Kaylee, si olvida la contraseña de tu ordenador por enésima vez, he esparcido tus figuras de juguete por toda la casa. Ah, ahí están las figuras. Y he etiquetado las cajas con tu nombre de usuario y contraseña. El primero es el Chikensky. Primero pollo. Luego Kowski, la vaca. Segundo vaca. Seguido de Ravisky, que es el conejo. Tercero conejo. El penúltimo para iniciar la sesión es el Sharsky, el tiburón. Y por último Katsky, que es el gato. Entonces sería pollo, vaca, conejo, tiburón, gato. La contraseña empieza con Fishki, que es el pez. Luego Tedisky, que es el oso. Robotsky, un robot. Penúltimo con un Kulski, que no sé lo que es. Voy a ponerlo tal cual, Kulski. Y por último, Klaunski, que es un payaso. Pues ya está, ahora hay que ir. Y no se calla el bicho este. Ahora hay que ir por todas las habitaciones encontrando las cajas con los muñecos y poniendo los números que están apuntados, dependiendo de cuál sea. Esto es Katsky, el gato, es el número 3. ¿Qué más? Voy a intentar mirar todas las habitaciones de una en una, porque como me deje algo atrás, voy a tener que volver otra vez a mirar todas las habitaciones de nuevo, así que... con cuidado... ahí hay otro. Con cuidado mirarlo todo. La vaca es el número 9. Vaca 9. Ya empezamos. Y esa es la señora, esa es la que estamos buscando. Seguro que la mataron. La mataron. Tenía pinta de señora en la limpieza. Vamos a ir a la habitación del niño. Aquí hay uno. El robot número 4. Uno aquí. Mira, este es el Kulski. Que sigo sin saber lo que es, pero bueno. Es el número 1. Y otro el pollo número 8. Y aquí ya está. A ver, yo vine por... No me voy a liar. Entré por aquí. Ahora sigo por aquí. Uno, solo uno. Ravitsky, el conejo número 2.
del tiburón, número 6. Creo que aquí está todo. En la parte de arriba y abajo había alguno. A ver, voy a repasar antes de bajar. Tiburón. Aquí esto te empecé. El gato. Ahí había otro. Vaca. Aquí había uno. El robot. Este. Sí. El robot. Aquí dentro había otro. El pollo. Falta el payaso, el oso y el pez, que tienen que estar abajo. El oso. No veo el número. Ah, 7. No es. Payaso es el 5. Y el pez, ¿no? Sí, que es el 0. Pues ya están todos. Entonces, según el orden que me dijo, era pollo, vaca, conejo, como usuario. Pollo, vaca, conejo, tiburón y gato, como usuario. Ocho, nueve, dos, seis, tres. Como contraseña, pez, oso, robot, cool y payaso. Cero, siete, cuatro, uno, cinco. Babe, is Kaylee home? Have you fixed her cam yet? I was thinking we could have a little, you know, hour time while she's away. Oh, hey, Bella. Yeah. Kaylee's with her parents tonight. What's up? Seriously? You sound a bit off, babe. Is everything okay? I was really looking forward to seeing you. Yeah, just a bit tired. You know, it's been a hectic day. Tired, huh? You sure? You sound like something's up. I was really hoping to come over. What's the deal? Just need a bit of downtime. Mrs. Susan is missing. Mrs. Susan is missing? You're being a bit vague, babe. I was really hoping to spend some alone time with you. What's the real story? Look, it's just not a good night, and I need to take it easy. Can we catch up some other time? Sure, but you're not fooling me. Why are you being so distant? We had plans, and now you're backing out? Bella, it's not the right time. I promise, we'll make up for it. I need to go. I catch up later. Kaylee won't be thrilled about this. La novia del dueño de la casa, del que vimos antes. Y él se ha hecho pasar por el dueño. No sé por qué.
Porque a lo mejor el novio no le ha dicho nada de que había contratado a un detective. Y para que no se enfadara, se hizo pasar por el novio, no lo sé. A ver, ¿qué tenemos aquí? Giggle, esto es para buscar cualquier cosa, ¿no? Ya lo usaremos más adelante. Y cámaras. Cambia de cámara con los botones anterior y siguiente y utiliza la visión nocturna con el botón de visión nocturna. Visión nocturna era la N. El perrito se ha despertado. Ahí está, ahí detrás. Se ha ido. ¿Y cómo salgo de aquí? No hay ningún botón de salir. No, esto no. Ah, con el enter. Con el enter se sale. El perro. A ver dónde está. Aquí. Puedes utilizar un navegador de internet en el ordenador para buscar las pistas de texto que hayas encontrado. Y pone crawler. El Pennsylvania Times, recordando a Susan Crowler, una trágica pérdida hace reflexionar a la comunidad sobre la salud mental. El 15 de julio del 2020, la pequeña ciudad de Greenfield, Pensilvania, se vio sacudida por una tragedia que dejó a sus habitantes conmocionados y de luto. La señora Susan Crowler, de 80 años, un miembro muy querido de la comunidad, se había quitado la vida colgándose en un árbol en el patio trasero de su casa. Pero Susan no era la mujer que estamos buscando. ¿No se supone que había desaparecido hace un par de semanas? Tendría que mirar el principio otra vez. ¿Cómo se llama la mujer esta que estábamos buscando? Bueno, no sé. La noticia de su fallecimiento se extendió rápidamente por todo el pueblo. Y muchos tuvieron que luchar para asimilar la pérdida de un miembro tan querido de su comunidad. La señorita Crowler era conocida por su buen corazón y su generosidad hacia los demás. Era voluntaria en el centro de ancianos local, donde pasaba incontables horas tejiendo mantas y bufandas para los necesitados. Sus vecinos la describían como un alma bondadosa que siempre tenía una sonrisa en su cara y un saludo afectuoso para todos los que encontraba. Sin embargo, a pesar de su personalidad extrovertida y su dedicación a ayudar a los demás, la señorita Crowler luchó contra la depresión y la ansiedad durante gran parte de su vida. Había estado recibiendo tratamiento para estos trastornos, pero parece que incluso con terapia y medicación no podía encontrar la paz en su interior. En los días siguientes a su muerte, la ciudad se unió para honrar su memoria. Se celebró un funeral en la iglesia local, donde decenas de personas se reunieron para rendir homenaje a su vida. Muchos hablaron de lo mucho que significaba para ellos y de cómo su impacto se dejaría sentir en los años venideros. Dos años después, las heridas del suicidio de la señorita Crowler siguen abiertas en los corazones de quienes mejor la conocían.
Aunque no hay una respuesta fácil a por qué alguien se quita la vida, está claro que los problemas de salud mental pueden afectar a cualquiera, independientemente de la edad o las circunstancias. Se espera que el trágico fallecimiento de la señorita Crowler sirva para llamar más la atención sobre la importancia de la concienciación y los recursos en materia de salud mental. No puedo salir ahora, ¿por qué? Ah, ahora sí. Oh, ahí está. Esta es la señorita Crowler, la que se suicidó. Ahí está otra vez. ¿Ese ruido? Ay. Qué mal rollo. A partir de ahora, el micrófono detectará cada ruido que hagas. También puedes empezar a comunicarte con una entidad paranormal. He leído que puede decirle todas estas frases, pero en inglés, así que voy a pasar un poco de eso. Yo creo que el juego se puede terminar. Vale. Me está diciendo cállate. Cállate o si no, te voy a matar. No sé si voy a poder terminar el juego así. Pero bueno. Parece que el juego, aunque te atrape, no te mata del todo. O sea, puede seguir jugando. Me llaman otra vez. Mira, ahí va, por ahí va. Otra vez, pesa. Holton, it's me again. Listen, just stay quiet for a sec, okay? I need to tell you something. So, I did some digging online, and guess what? Mrs. Suzanne died some time ago. 3 years to be exact. Isn't this crazy? I mean, why didn't we hear about it right when it happened? Why have you seen her this whole fucking time? Vale. Something is tiene sentido. Right here. It's like someone wanted to sweep it under the rug or something. This is all so bizarre. I need some time to process this, and you should probably see a shrink or something. Unless this is some damn ghost business. I'm done. Don't try to reach out to me. I'm dead serious. O sea, el dueño de la casa, el tal Colton este, ha estado viendo al fantasma y no se ha enterado de que era un fantasma. Anda que la pinta que tiene la mujer para no enterarse de que es un fantasma. Ah, ¿por qué no puedo salir? A veces se atasca esto, ¿eh? ¿Y ahora qué? Voy a mirar las cámaras. No darse cuenta de que esta mujer es un fantasma. Otra vez el perro. Voy a buscarlo. En este artilugio donde noche tras noche antes de dormirnos nuestras miradas se entrelazaban contemplando nuestra querida serie de televisión. Solos tú, yo y nuestra vaca, que será la niña.
Vale, está hablando de la televisión que tienen en el cuarto. Aquí. Acércate y mantén pulsado para recoger un trozo de foto. Esto ya lo he visto. ¿Dónde está? Esto lo he visto aquí. Ahí. Ah, puedo hacer. Ahí. Usa el zoom para seleccionar y moverte y la rueda del ratón o el stick izquierdo para girar. Esto. Ahí. Y otra vez lo mismo. Esto se va a repetir con cada trozo de foto. O sea, pulso la cámara, el perrito ladra. Mira dónde está. No. Ah, pues sí. Ahí. No se le ve, pero está ahí. En la esquina inferior izquierda. Pues va a ser siempre así. Toda la... A ver. Ahora estará leyendo otro texto. Está aquí. Y me lleva otro trozo de foto. En este lugar donde cada vez debería haberte ayudado a limpiar nuestras prendas compartidas de la suciedad diaria. Si tan solo pudiera rebobinar el tiempo, eso se refiere a la sala donde está la lavadora. La he visto antes por aquí. ¿No? Pues esta. Aquí. Se ha quedado como medio atascado. Ahora, ahí está. Otro trozo de foto, la colocamos. Que viene. Ahí viene. Ay, quité la que no era. Sí, me pilló. Pero me da igual. Ah, esto va aquí. Otra vez lo mismo. Suena aquí. Ah, está ahí, está en el armario. Allí donde me quedé demasiado tiempo haciendo arte con el trabajo, pero destruyéndonos en el proceso. Es donde está el cuadro, y es donde está el ordenador también. Esa no, la otra. No, está al otro lado. Nada. Aquí donde está el cuadro, ahí.
Y otra vez lo mismo. Qué manera de alargar el juego más tontamente. Ahí está. Está en la habitación, en la otra habitación. En ese lugar donde nunca existí de verdad, donde podríamos haber forjado innumerables recuerdos culinarios, está la cocina. Así que hay que bajar. Ala. Otra vez igual. Ahí, en la habitación principal. Ese reino donde nutrías tu belleza impecable, ungiendo tiernamente tu piel con elixires perfumados. Tus propias manos humedecidas, el baño. El baño que está abajo. ¡Ah! Creo que me mata cuando me pilla dos veces. Ahí está. No sé si falta uno o dos trozos más. Está aquí, en esta misma habitación. En ese lugar donde todo acabó, y vago sin cesar buscándote, amor mío. Donde todo acabó.
la sangre me va... me va a guiar hasta donde todo acabó. Aquí. Ahí está. Ay, estoy cogiendo lo que no es. Este, ay. Puedes utilizar un navegador de internet en el ordenador para buscar pistas de texto. ¿Qué pone Colton? ¿O es una M? Es una N. Es Colton. Colton. No. Con M. Estoy haciendo mal. Colton. Colton con H. El Pennsylvania Times, la valentía de un sheriff héroe. 40 años del audaz rescate en Pensilvania. En la pequeña localidad de Greenfield, Pensilvania, enclavada entre pintorescos paisajes y ondulantes colinas, existe una historia de extraordinaria valentía, que se ha convertido en un faro de esperanza e inspiración para la comunidad. Esta narración gira en torno al sheriff Robert Colton. Un hombre cuyo valor y abnegación llegaron a definir el espíritu del heroísmo en el corazón de los habitantes de Greenfield. Era una fría noche de otoño de 1982 cuando la familia local se despertó bruscamente por el penetrante sonido de una alarma de incendio. El origen de la perturbación era la casa de su vecino, ahora consumida por un infierno que amenazaba con devorarlo todo, a su paso. La familia, atrapada en el interior, se enfrentaba a una situación desesperada con pocas esperanzas de escapar. En medio del caos, el sheriff Robin Colton, ya conocido por su inquebrantable dedicación a la comunidad, recibió la llamada de socorro. Sin dudarlo ni un instante, se apresuró a acudir al lugar de los hechos, no como observador, sino como rescatador, decidido a desafiar las probabilidades. A su llegada, el sheriff Colton se encontró con una escena de terror absoluto. Las llamas rugían sin control, pintando un resplandor anaranjado contra el oscuro cielo nocturno. La familia, inmovilizada por el miedo, era visible a través del espeso humo, pidiendo ayuda desesperadamente desde una ventana de un piso superior. Sin dejarse intimidar por la intensidad de las llamas, el sheriff Colton se coordinó rápidamente con los bomberos locales para crear una estrategia para el audaz rescate. Con las llamas arrasando a su alrededor, el sheriff y los bomberos trabajaron sin descanso para abrir una brecha en la estructura en llamas. Mientras los bomberos luchaban contra el infierno, el sheriff Colton, equipado con un traje protector, se adentró en el edificio lleno de humo. Guiado únicamente por los gritos lejanos de la familia, atravesó el traicionero entorno con una determinación sin igual. Al llegar al piso superior, el sheriff Colton descubrió a la familia acurrucada en una habitación que sucumbía rápidamente a las llamas. La urgencia de la situación aumentó cuando los condujo hacia una ventana, la única salida posible. En medio del caos, el sheriff Colton mantuvo un aire de calma y tranquilidad, instando a la familia a confiar en él mientras orquestaba su descenso hacia un lugar seguro.
Uno a uno los bajó cuidadosamente con la ayuda de una cuerda improvisada, asegurando su huida de las garras del implacable fuego. El heroico rescate concluyó con la familia reunida a salvo en tierra, y el sheriff Holton salió del infierno ileso, pero cambiado para siempre. La ciudad de Greenfield lo aclamó como un verdadero héroe, y los acontecimientos de aquella fatídica noche consolidaron su lugar en los corazones de la comunidad. Ahora, 4 décadas después, el legado del sheriff Robin Holton sigue inspirando a generaciones. El heroísmo de aquella noche de otoño se ha convertido en un símbolo de valentía, unidad y resistencia, que resuena en las pintorescas calles de Greenfield como testimonio del espíritu indomable de un sheriff extraordinario. Vale, sigo sin saber todo lo que estamos leyendo, sin saber qué tiene que ver con esta mujer. Llamando a la puerta. Ay, no se ve. Well, I'll be darned. What's going on here? I'm Detective White. Just conducting an investigation. Detective, you say? What brings you to this house, making all this ruckus? Folks around here can't get a moment's peace. My apologies, Sheriff. I'm here on behalf of the new residents, who requested an investigation into the disappearance of Mrs. Susan, the former occupant of this house. Mrs. Susan? Bless her soul. She passed away 3 years ago. Why would anyone be poking around her old place now? Well, Sheriff, sometimes these cases have a way of lingering. The new residents are concerned, and they just want some closure. Closure, huh? Well, I reckon that's understandable. But what's with all the noise? Yes, I'm afraid my investigation can get a bit noisy at times. Just trying to leave no stone unturned, you know? I suppose I understand. But if you don't mind me asking, why now? Why all this fuss over Mrs. Susan after all these years? It's my duty to follow up on any leads, Sheriff. Right now, my leads point me to this house. Well, all right then. I'll leave you to it, Detective. But try to keep it down, will you? Don't need the whole town up in arms over some ghost story. El sheriff Holton, el que acabamos de leer, el héroe. Vale, ¿y ahora qué? Está completa. Ya no puedo usar el ordenador. No me deja. Usa el zoom para seleccionar y moverte y la rueda del ratón. Ah, vale. Vale. ¿En serio? ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Tengo que buscar en toda la casa. Por ahí el bicho. Tengo que buscar 14 fusibles. Pues nada. El juego este está usando maneras de alargar el juego de manera artificial, solo para estar dando vueltas por la casa y que el bicho me pille. 14 fusibles, ahí hay uno. Venga. Pues nada, otra vez. Es lo mismo que los juguetes. Yendo habitación por habitación y asegurarme de que tenga todos los fusibles de cada habitación.
Lo va colocando aquí, tengo dos. Vale, faltan 12. Creo que son 4 los que me quedan. Ya no sé si he perdido la cuenta. Pero bueno, eso da igual, se cuentan ahora. Solo 2. Uf, creo que 1. Creo que me he dejado atrás alguno, ¿verdad? Voy a asegurar de que no me falte, de cuántos me faltan. Sí, me pilló. A ver, vamos a irlos colocando. Este tiene que estar aquí y tiene que estar hacia arriba. Ahí está, 1. Luego va un naranja, que será este. Tiene que estar ahí. Luego va este verse. Luego va este azul. Luego este. Ese me falta. Ahí está. El siguiente, este de aquí me falta. Falta uno entonces. Gris. Thank you.
no se están encendiendo ahora. Ahora sí. A ver, ahora tocaría el azul. Todos encendidos en verde, menos el que me queda. A saber dónde está. Que no sea uno de estos que están tan bien escondidos que te puedes pasar horas buscándolo.
puede estar. Sí que me falta uno, ¿verdad? No estará aquí. No, me lo he saltado. No, no. No está. No lo veo. Me da cuando pasa esto. A saber dónde puede estar.
ton of women's lingerie. She overlooked it, or did she set it up? There's too much of it for it just to be a weird coincidence. Asegurar otra vez. Nos falta uno. Sí, espero que no sea ningún fallo del juego. Thank you.
mirado todo. Lo he mirado todo. Ahí está. Uf. Lo que me ha costado encontrarlo. Este va ahí. Ya tenemos luz. ¿Ahora qué? No, no se puede usar el ordenador. This fucking time, I won't let anyone escape. Elimina al opresor o pierde todo lo que has descubierto. Y me mata, tengo que volver a empezar. ¿Dónde estás? Uy, así no. Y me haces esto. No, 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 así no. No me hagas esto. Sheriff. I've been tracking your every move the whole darn time. You've been snooping around here. No sé si se está moviendo. Si se ha quedado ahí atascado porque estaba como subido. ¿Cómo me está disparando? ¿Desde dónde? This can't go. Walls of this house. I gotta do it. Sorry. No sé dónde está. Ahí de pie. Creo que se ha quedado ahí atascado. That bitch and her sorry excuse for her family got what's been coming to her. You hear? La puerta de esta pues. Esta puerta va. Hala. Esta puerta de aquí abierta me está matando. Wyatt, where are you? Gotcha. Va a matar. You reckon I wouldn't figure it out?
supposed to be mine, you hear? Mine! Get the hell out of here! Tómate. ¿Y estos dos quiénes son? En una sorprendente revelación, el detective Wyatt desentrañó la oscura verdad que se ocultaba tras las trágicas muertes de la señorita Susan y su marido. Vale, estos son la señorita Susan y su marido, eso eran. El culpable no era otro que el venerado sheriff Robin Holton, un hombre de autoridad y respeto en la comunidad. Los celos le habían consumido cuando Miss Susan eligió a otro en vez de a él, llevándole a cometer un atroz acto de venganza. La manipulación de las noticias locales por parte del sheriff Holton lo pintó como un héroe, disfrazando sus propios actos siniestros. Organizó el incendio que arrasó la casa de la señorita Susan mientras su familia cenaba, acabando despiadadamente con sus vidas. Pero no fue suficiente. Fue más allá, inventando una falsa narrativa de heroísmo para cubrir sus huellas. La señorita Susan, lejos de quitarse la vida como sugerían los informes falsos, resultó estar embarazada cuando el forense examinó su cuerpo. El grado de depravación del sheriff Holton no tenía límites. Sin embargo, ante tanta oscuridad, el detective Wyatt emergió como un faro de verdad y justicia. Con una determinación inquebrantable y reunió las pruebas, desenmascaró las viles acciones del sheriff Holton y lo llevó ante la justicia. Bueno, estaba muerto ya. No lo pudo llevar ante la justicia, ya murió. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, Wyatt se levantó entre lágrimas, como un héroe en medio de la tragedia. A pesar del dolor, la tristeza, su determinación permaneció inquebrantable. Testimonio de su compromiso con la búsqueda de la verdad, sin importar lo oscuro o desalentador que pudiera ser el camino. Y aquí termina el juego. Bueno, es un juego, típico juego de fantasma encerrado en una casa, y el juego se alarga absurdamente, buscando fusibles, buscando trozos de la foto, etc. Básicamente el juego no hay mucho juego. Y tampoco la historia está muy allá, que digamos. Pero bueno, es un juego cortito.